dolor de cabeza terrible y no he podido dormir desde entonces. Necesito que llames inmediatamente a una ambulancia. Hay que moverlo a un hospital. Ahora. Es una intervención difícil. Se ha estudiado lo que aqueja a Lucas y es una patología extraña, prácticamente desconocida. Abuelo, ¿tú crees que mi papá va a mejorar? Tu padre es joven y fuerte. Doctora, yo soy un hombre viejo. Me doy cuenta que mi hijo no está bien. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay que asumir que el paciente irá mermando su salud de manera irreversible. Verá. ¿Me cuenta regresivamente? Por favor. 'Existe en cada uno de nosotros un instante en que nuestra continuidad de vida por alguna razón se ve comprometida. Es aquí donde nuestros valores, nuestros pensamientos y nuestras creencias comienzan un derrotero para tratar de revertir ese designio. El relato de un hombre que sin sospecharlo siquiera adquirió pasajes para transitar por ese túnel oscuro donde solo cabe como equipaje la resignación. Él nos entrega el testimonio de esos últimos respiros. Es la pesadumbre y el dolor de entender que su adiós es para siempre. Como ven, no se trata de creer o no creer, sino comprender que un hecho de estas características perfectamente le podría suceder a usted el día menos pensado. El adiós de un ser querido representa el despojo de una parte del cuerpo y del alma de quien no acepta continuar el camino sin la presencia de la persona que se fue. Sin ella, pareciera que la vida perdió todo sentido para mí. Es que no hay que verlo así, papá.
No se puede echar a morir ahora. Tenemos que tener fuerza para empezar de nuevo. ¿A mi edad? ¿Empezar de nuevo? Usted no está solo, papá. Me tiene a mí y a su nieto. Él mismo me lo dijo el otro día. ¿Qué te dijo? Que la muerte de mi mamá le había dado mucha pena. Pero que agradecía tener a su lado a su gran compañero. Que a usted, papá. ¿Eso te dijo? A Ignacio y a mí nos importa mucho. Somos familia. No estaba preparado para que ella se fuera antes. Le pediré a Rebeca que me dé fuerza para seguir. Anselmo, en la conversación con su hijo Lucas, pudo entender que él tenía razón y que si bien su amada esposa había partido, existían razones para continuar en la lucha. Y tal como lo prometió, buscó refugio en una iglesia para conectarse con ella y conseguir fuerzas para continuar. ¿Cuánto de lógica, de verdad, de sentido tienen estos encuentros con alguien que ya partió? La fe esconde un gran misterio y es la esencia de este contacto que nos permite asirnos a algo, porque solos, sin una mano amiga que nos aliente y cobije ante el desamparo, continuaríamos siendo seres salvajes y, por sobre todo, bestias, dueños de la nada, sin caminos ni destinos que recorrer, sin razones para ver cada día el amanecer. O mejor dicho, sin razones ni energías para sacarle el velo a la vida. Porque si lo hacemos, de seguro le encontraremos su belleza. Simplemente porque la tiene. Su hijo le dio una señal, diciéndole que aún existen seres queridos que necesitan entregarle su afecto incondicional y por sobre todo que también requieren el suyo. Gracias, don Alberto. Lucas trabaja como productor de programas de televisión. Y a pesar que desde hace unos meses decidieron con su esposa continuar sus vidas en forma individual, existe un estrecho vínculo entre ambos que les permite cuidar a su hijo Ignacio sin que él sienta el drama de la separación. Lucas, más allá de pasar con él los fines de semana, siempre desea verlo además en sus días libres. ¿Aló? Hola, Paca, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Sí, yo ya hablé con el Nachito. Lo llamé a la hora del recreo. Sí, mi amor, se puso súper contento. Yo creo que como las 8:30, sí. Sí, lo que pasa es que mi papá también lo quiere ver. Así que con el Nachito vamos a pasar a buscarlo. Ya, yo le doy tu saludo, no te preocupes. Ah, otra cosa, antes que se me olvide. ¿Podrías poner en la mochila del Nachito todo el equipo deportivo? Sí, ya, gracias. Oye, y dile que si me atraso un poco, que no se ponga nervioso. De todas maneras lo voy a ir a buscar. Sí. Sí. Sí, no, cualquier cosa yo te aviso. Ya, Maca. Gracias, te pasaste. Chao. Los planes de leer el diario al aire libre, de ver jugar a su nieto, de almorzar juntos y de pasar la tarde en familia, le dieron un vuelco a la rutina de este hombre que se atrevió a salir de su casa sin presiones ni condiciones. Entre tanto, Lucas estaba feliz, no solo por entretenerse con Ignacio, sino porque también intuía que había sacado a su padre de su ostracismo. Sabía que ese era el inicio de una conducta virtuosa que llevaría a los tres a deambular por un camino más generoso y prometedor. Eso, muy bien.
Veo que no has perdido tus condiciones. No, no, papá, pero este cabrón me la ataja toda, no tiene ningún respeto. Tú dijiste que jugara en serio. Ah, está bien, hijo. A ver, está. Eso, excelente. Oye, ya es hora de almorzar. ¿Vamos? Ah, ¿vamos? Ya. Vamos a almorzar. Vamos, necesito. Para ir a la picada a la mami Claria. Eso. Rico. Oye, vamos. Y tú prepárate, ¿eh? Voy a entrenar toda la semana. Oh, mínimo 3 años para llegarme a los pies. Pero la vida, en esencia caprichosa, es testigo de un hecho que altera en forma inesperada y con crudeza la tranquilidad que tenía Lucas en la soledad de su menudo departamento. Desde hacía algún rato, unos leves malestares incomodaban a este hombre, que aún atrapado en el sueño, se resistía a despertar. Aquel descanso nocturno interrumpido se fue transformando de un leve dolor de cabeza a un agudo sufrimiento. Tanto así que debió levantarse para ver si de esa manera lograba encontrar cierto alivio. Deambuló casi inconsciente al interior de su departamento. Fue así como llegó al baño sin encontrar razones que lo ligaran a tan inmenso dolor que en él no tenía precedentes. En su desesperación, buscó unos calmantes. En rigor, se tomó el primero que encontró a mano. No sabía si llamar a su padre, a su ex esposa o ir solo a un centro de urgencia. Pero la noche le tenía más sorpresas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hey! ¡Hey! ¿Usted golpeó? Sucedido sin duda fue impactante, pero Lucas no alcanzó a computar la extrañeza de aquel pasaje. Él atribuyó aquella visión al paupérrimo estado en que se encontraba. ¿Aló? Hola, hijo. Hola, papá. Oh, no creo que pueda ir, papá. No, no me siento muy bien. ¿Qué pasa? Anoche desperté con un dolor de cabeza terrible y no he podido dormir desde entonces. Oh, ¿y no fuiste a trabajar? No, no. Ni siquiera he salido del departamento. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Pedí hora al médico y me dieron para mañana en la mañana. ¿Necesitas que te acompañe? No, no, papito. Gracias. No, no creo que sea necesario. Avísame cuando salgas del médico, por favor, ¿ah? Sí, sí. Yo te llamo. Chao, que te ven. Alejandra Flores. Acá. Box 3. Con el drama de un intermitente dolor que a ratos se alejaba y le daba algunos minutos de tregua, pero que regresaba con más bríos, Lucas logró desplazarse al médico.
Lucas Costa. Lucas Costa. Lucas Costa. Lucas, box 1. Tranquilo, relájese. Respire por la nariz y bote por la boca. Atento, camillero, pasillo 4. Camillero, pasillo 4. ¿Su nombre? Lucas Costa. Lucas, ¿qué edad tiene usted? 41 años. ¿Con quién vive usted? Vivo solo, doctora. ¿Y vino con alguien hoy? ¿Alguien lo acompaña? No, vine solo. Ya. Lucas tuvo que pasar por una serie de procedimientos de rutina que fueron determinando la gravedad de su estado. Si bien en este proceso nadie podía emitir un diagnóstico certero, afloraron como señales a considerar que la razón de sus síntomas emanaba desde su cerebro y se presumió un posible aneurisma. La doctora, que tuvo que evaluar su continuidad en un box de urgencia, comenzó a dimensionar que era muy posible que este paciente estuviera en un pic muy riesgoso de una enfermedad. El detalle que dio cuenta de aquello, además, fue que su presión, Carmen, era altísima, marcaba 220. Ya, necesito que llames inmediatamente a una ambulancia, hay que moverlo a un hospital. Ahora. La situación de pronto adquirió urgencia inusitada y fue trasladado de inmediato al hospital más cercano, en la convicción que necesitaba de la atención de especialistas que pudieran corroborar con mayor agudeza y celeridad que lo de Lucas era un caso grave. Aquí los dolores de cabeza mermaron, pero los médicos sometieron a este hombre a una variedad de acuciosos exámenes, ya que requerían un marcador biológico que pudiera orientar la razón de su problema. Familiares de Lucas Costa. Buenas tardes. Él llegó en estado de gravedad. Solamente puede entrar solo una persona. Yo soy el padre. Sí, no sé. Él es el hijo. Espera un poco acá. Adelante. Gracias por venir. ¿Cómo te sientes, hijo? El dolor de cabeza no es tan terrible. ¿Usted cómo está? ¿Cómo cree? Sabiendo que tú estás aquí. ¿Ha visto al Nachito? Se quedó afuera. No le permitieron entrar porque luego te van a hacer un chequeo médico. ¿Ha salido con él? Todo el fin de semana estuvimos juntos. Estoy muy preocupado por tu salud. Dígale que estoy bien. No es bueno desalentarlo. Buenas, ¿cómo se siente?
Más o menos nomás, doctora. Le vamos a hacer los exámenes. Vamos a inyectar material de contraste. ¿Ahora mismo? Sí, cuanto antes mejor. Así que le voy a tener que pedir a su papá. Usted es el papá, ¿cierto? Sí. Lo siento, pero le voy a tener que pedir que deje la visita hasta aquí. Pero puede esperar, ¿no? No creo. Luego le pondremos unas inyecciones y lo más probable es que se quede dormido por mucho rato. No hay problema, hijo. Yo vengo mañana. Dile al Nachito que lo quiero mucho y dale un besito de mi parte. Y que siga atajando todo. Adiós, hijo. Hasta luego, doctora. Hasta luego. A Lucas se le detectó una deformación arterial en su cerebro. Y también se comprobó la existencia de ciertos cuerpos extraños en las arterias cerebrales. Aún así, los médicos no estaban capacitados para evacuar un diagnóstico. Se vislumbró la posibilidad de que pudieran existir aneurismas, pero la conclusión de ciertos especialistas no prosperó y esa hipótesis muy luego se descartó. ¿Vas a sentir un pinchazo? Algo más armonioso cuando entra la gente, porque siento que estas luces están muy encima y no va en tanto... Javier, teléfono. Espera un poquito. A ver. ¿Aló? Sí, con él. Ok, gracias. ¿Quién era? Luca está grave. Si bien existía un diagnóstico claro, hubo conciencia que esa patología era poco común y de acuerdo a la casuística, solo se reportaban un par de casos en el mundo, siendo estas intervenciones de carácter experimental. ¿Don Anselmo? Don Anselmo, usted sabe que la situación de su hijo es grave. Se ha hecho una junta médica para analizar los pasos a seguir ante el evidente y fatal destino que podría tener si no es intervenido. Pero con la operación va a quedar bien. La verdad es que no puedo asegurarle eso. Es una intervención difícil. Se ha estudiado lo que aqueja a Lucas y es una patología extraña, prácticamente desconocida. Hay registro de solo dos personas que lo han tenido en el mundo. Ambas fueron intervenidas, pero sin buenos resultados. ¿Murieron? A las pocas horas de la intervención. Pero, don Anselmo, es el camino que nos queda a seguir, no existe otro. La medicina en estas circunstancias se ve obligada a seguir indagando. Obviamente con la venida del paciente. ¿Ya le consultaron? Ha dicho que sí, pero quiere ver a su hijo antes. Hola. Hola. Sí, dime. Vengo a ver a Lucas Costa. Sí, pasa. Está en la cama número 1. Gracias. Papito.
Pete. Hijito. Ya volvemos con El Día Menos Pensado.
Con cuidado, que está caliente. ¿Quieres un sándwich? No, no tengo hambre. Tu mamá debe estar por llegar. Dijo que andaba apurada y que iba a tocar la bocina cuando estuviera fuera para que salgas. Ella siempre anda apurada. Abuelo, ¿tú crees que mi papá va a mejorar? ¿Por qué me preguntas eso? Es que lo noté triste. Nachito, no creo que nadie esté feliz de estar en un hospital. Pero tu padre es joven y fuerte. Y de seguro va a superar este mal momento. Es que no sé lo que haría si le pasara algo. Mira, cuando tu abuela murió, yo me sentí muy solo. Fue tu padre el que me alentó a seguir en la vida. Me dijo que existían muchas razones para no echarse a morir. Y tú eres una de esas razones. ¿Eso te dijo? Tu madre llegó. Ahí está tu cosa. Ya. ¿Abuelo? ¿Sí? ¿Me puedes ir a buscar este fin de semana? Lo voy a conversar con tu mamá. Ya. Y, abuelo... ¿Sí? No dejes solo a mi papá. Él te necesita. Te quiero mucho. Yo también. Ya, nos vemos. Estamos aquí reunidos para pedir por la salud de todos los pacientes de nuestro hospital, pero por sobre todo y en especial, hoy día vamos a pedir por uno de los pacientes que está en un estado muy crítico. Él prontamente va a estar sometido a una cirugía, la cual es muy compleja, y es por eso que le pido a todas las personas creyentes que están aquí con nosotros, nos acompañen con una cadena de oración. La situación de Lucas y la relatividad de su mejoría fue al interior del hospital un tema que se propagó entre los médicos, funcionarios y pacientes con una consideración nunca vista. Fueron variados los grupos de creyentes de los distintos sectores del hospital los que hicieron causa común con su inminente desenlace, deseando que este paciente, como bien agudiza la oración, cualquiera fuera el resultado, aquí en la tierra como en el cielo, pueda lograr un estado de divina paz. Era evidente que el esfuerzo de esta gente apunta a permitir que el enfermo tenga las puertas abiertas en el reino de los cielos, porque los rumores de pasillo eran recurrentes al decir que el paciente no deseaba la extrema unción, demostrando con aquello que estaba distante de ser creyente. Esa actitud, sin duda, daba cuenta de su estoicismo al aceptar los designios de la vida en el más absoluto hermetismo. Así las cosas, cualquier demostración de sentimiento y acto de fe está orientado única y exclusivamente a inclinar la flecha de la muerte más hacia el paraíso que al infierno. Esta auxiliar, Alejandra, quien sabiendo aquello y ser quien atiende a Lucas, donó sus energías con aquel propósito. Son los instantes más delicados, angustiosos y tristes de Lucas, ya que se encuentra en la cuenta regresiva, faltando algo más de 24 horas para someterse a una difícil operación. Él está consciente de todo. Ha dado la autorización a este procedimiento, teniendo claro que lo hace en beneficio del espíritu que define a la medicina, la investigación. Ante el registro poco alentador de los dos pacientes anteriores
que han existido en el mundo y que tuvieron un desenlace fatal, su afán es que su adiós definitivo sirva al menos para que los médicos logren un avance que les permita a los próximos enfermos de esta patología alguna esperanza de vida mayor que la que él tiene. Sin duda, Lucas logra entender que su existencia está en una verdadera pugna entre el bien y el mal. Hola, Anita. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Buenos días. ¿Me ayudas a subir la cama un poquito? Sí, claro. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Por ahí está bien? Perfecto. Aquí le traje su desayuno que mis compañeras prepararon especialmente con mucho cariño. Muchas gracias. Voy a hacer el intento de comer algo, pero la verdad es que no tengo mucho apetito. Con calma, no se preocupe. Lo que usted pueda. ¿Cómo amaneció? Esperanzado. Pero esperanza es una palabra muy grande y muy linda. Pero ¿sabe qué? Para decirla, hay que hacerla con el cuerpo y con el corazón. Intentémoslo de nuevo. ¿Cómo amaneció? Con mucha esperanza. Eso es. Me parece perfecto. Mire, cuando termine de comer esto, su visita van a poder entrar. Y cuénteme, ¿qué va a querer de almuerzo? Lo que sea su cariño. Me parece perfecto. Y cualquier cosa que necesite, le dice a la enfermera. Yo a mediodía voy a pasar de nuevo para ver qué quiere realmente de almuerzo. Muchas gracias. Buen provecho. Con permiso. ¿Don Anselmo? ¿Doctora? No, no se pare, no se pare. ¿Cómo está? Bien. Estaba distraído con tanta cosa. No se preocupe. Ahora que lo veo, aprovecho para avisarle que la operación de Lucas está programada para mañana. Gracias. Pero
podré verlo antes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Hoy y mañana podrá estar con él todo lo que desee. Y va a quedar bien. Esa pregunta, habitualmente los doctores no la podemos responder, don Anselmo. Lo que sí le puedo decir es que todo lo que haremos es lo correcto para él. Doctora, yo soy un hombre viejo y me doy cuenta que mi hijo no está bien. Por favor, dígame la verdad. Yo le he dicho la verdad siempre a usted. La intervención es difícil, es muy difícil. Pero es necesario que lo intentemos. ¿Podría morir? A ver, pongámoslo de otra manera. Digamos que las posibilidades de vivir se restringen. Pero tenemos que intentarlo. Entiendo. Don Anselmo, permítame decirle que en estas circunstancias es prudente dejar las cosas legales y de dinero y sobre todo las afectivas lo más ordenadas posible. ¿Necesita algo más? Encontrar una paloma muerta al interior del closet, a tan solo horas de la operación, fue un presagio fatídico que cerraba el magro capítulo que vivió este hombre en su última noche. Huelgan las palabras para definir este instante. Enfermera. Es de noche. El hospital cesa sus actividades generales y solo funcionarios y médicos de turnos están para atender casos especiales. En definitiva, la mayoría duerme. Pero Lucas se ha levantado. Necesita que lo atiendan y busca afanoso a una enfermera. Pero los laberintos del hospital nocturno son similares a los que él tiene en su mente. Es su última noche. Posee razones para ver las cosas bajo otra perspectiva. Ha sido valiente para asumir estoicamente la situación que lo tiene en el umbral. Pero sus miedos crecen. Enfermera. Porque ya no tiene dudas que la muerte lo acecha. Thank you.
¡Enfermera! Nadie muere un minuto antes ni un minuto después, dice la filosofía popular. Pero en el estado de estrés de este hombre, le atormenta que esa persona que lo persigue sea porque lo viene a buscar. No solo antes de lo esperado, sino porque lo llevará a un destino aterrador. Uno que dice no merecer. Enfermera. Ya volvemos con El Día Menos Pensado. Movistar Fibra y Movistar TV. Desde ahora...
Tranquilo, respire, respire. Tranquilito, ¿ya? El sedante. Yo le voy a colocar el sedante. Primero le voy a tomar la presión. Quienes conocieron a Lucas saben de sus valores, pero ignoran los sentimientos encontrados de la debilidad humana cuando la muerte abre los brazos para recibirte. Sé valiente, no ocultes tus miedos. Esa mañana Ignacio no quiso ir a clases y se recostó sobre la cama para esperar el resultado de la operación, ignorando que las posibilidades de volver a ver a su padre eran inviables. El recuerdo del último encuentro con él es el motor de sus augurios de niño. ¿Me das un nombre, por favor? Lucas Costa. La intervención de Lucas estuvo rodeada de aquella atmósfera tan propia de quienes advierten que torcer el destino en la ciencia es tarea difícil. Pero a la vez, con el respeto hacia el paciente, haciéndole ver que siempre se hará todo lo posible para buscar esa luz que existe en alguna parte del firmamento. Me cuenta regresivamente de 10 a 0. El propósito científico de ver, investigar y buscar nuevos horizontes se manifiesta como una verdad incuestionable y es lo que prima para hacer lo correcto. 7, 6. Por otro lado, aquellos que jamás pierden la posibilidad de entender que si aquello no es posible, al menos luchan a su manera para hacer también lo que ellos estiman por correcto. Las opciones no son reprochables. Anselmo, en ese plano, no ha cesado de orar para que la inminente partida de su hijo no le quite las energías y pueda eventualmente reemplazarlo como padre frente a su querido nieto. Para Ignacio, sin embargo, quien está sumido en los rincones de su candidez, la posibilidad que le arrebatan a su padre no existe. La primera noche postoperatoria, y aún sin abandonar los efectos de la anestesia, mantuvo a Lucas envuelto en momentos de lucidez parcial e intermitente. Ciertamente su mente desconoce su pasado reciente y vaga buscando una explicación a ese desorden que lo agobia. No sabe reconocer dónde se encuentra exactamente. Se ha recomendado para él absoluta tranquilidad y el máximo de silencio en su entorno. Se presume que el proceso de recuperación será lento y es la razón por la cual ni siquiera sus familiares podrán acceder a él. Pero sin embargo, en los pasillos deambula la presencia de alguien que a pesar de esas advertencias, le está permitido acceder en horas de la noche con un objetivo que Lucas ignora. En los escasos segundos de lucidez, este hombre logra visualizar esa presencia, ya que representa quizás la esencia del viaje sin retorno que a partir de la reciente intervención le cabe emprender. La extremunción. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien para que las puertas del cielo se abran de par en par y admita la llegada de este hombre llamado Lucas, que en los últimos segundos no oculta su temor. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¿Qué pasa? ¿Por qué me mataron, locura? ¿Qué pasa, Lucas? Enfermera. Enfermera. Para Lucas, saber que le enviaron a un sacerdote para hacerle la extremaunción sin su consentimiento trastocó su estado posoperatorio y le dio cabida a sus miedos interiores,
que hasta hace poco se encontraban plenamente domesticados. ¿Cómo explicarle que este descontrol lo único que hace es adelantar los procesos? Hubo que ponerle sedantes para que se calmara. Ya no hay nada más que podamos hacer. Hay que asumir que el paciente irá mermando su salud de manera irreversible. Buenos días. Buenos días. Pero qué bueno encontrarlo despierto. Espero que el apetito esté mejor que el de ayer. Sí, sabe que desperté con harta hambre. ¿Usted se ve bien? A ver, déjeme verlo bien. Usted realmente se ve bien. ¿Cómo se siente? Bueno, usted lo dijo. Me siento bien. ¿Usted se da cuenta que su operación fue hace menos de 24 horas y ya tiene hambre? Y basta ver su semblante para darse cuenta que está como nuevo. ¿Qué le dijo el doctor? El doctor no ha venido todavía. ¿Y qué hace con esa foto ahí? Esto. Alguien me la dejó. Y necesito saber quién fue. Yo se la dejé. Y se la dejé bajo la almohada. Que es ahí donde debe estar. ¿Usted la dejó? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Quería que me muriera? No. Todo lo contrario. Yo quería que usted viva. Las tremauciones para mandarte mejor vida, ¿no le parece? ¿Y quién es? Él. Él es Nicolá D'Onofrio. Es un religioso que nació en Italia. En 1943. ¿En 1943? Debe ser otro, entonces. El que me vino a visitar no pasaba de 30 años. ¿Cómo que lo visitó? Sí, le repito. Ayer mandaron a un sacerdote para que me hiciera la extrema unción. Incluso tenía la misma cruz roja en el pecho de su sotana. Don Lucas. Él es un sacerdote que está postulando a la canonización en Roma. Y murió a la misma edad que aparece en la foto, a los 29 años. ¿Me está diciendo que lo imaginé? No. Todo es lo contrario. Le estoy diciendo que me parece increíble que lo haya visto. No he podido sacar de mi cabeza su rostro. Y esta foto la vi recién esta mañana. Estamos en el desenlace de esta historia. Y la verdad es que me he detenido un momento para recordarles que terminado este capítulo nos vamos a encontrar como siempre en esta mesa virtual con un café, seguramente ustedes y nosotros igual, para analizar lo que debemos ver tras estos hechos paranormales. Y como siempre tenemos grandes invitados y en esta ocasión a uno muy importante, nada menos que al protagonista principal, al protagonista real, diría yo, de la historia que están viendo. Nos vemos en algunos minutos más. No falten. Ya volvemos.
Ayer mandaron un sacerdote para que me hiciera la extrema unción. Incluso tenía la misma cruz roja en el pecho de su sotana. Don Lucas, él es un sacerdote que está postulando a la canonización en Roma. Y murió a la misma edad que aparece en la foto, a los 29 años. ¿Me está diciendo que lo imaginé? No. Todo es lo contrario. Le estoy diciendo que me parece increíble que lo haya visto. No he podido sacar de mi cabeza su rostro. Y esta foto la vi recién esta mañana. Anoche, cuando me desperté, estaba aquí, a los pies de la cama. Tomó mis pies y me dijo, todo está bien. Todo está bien. De esta Buenaventura, hasta ahora, nadie sabe. Pero afuera esperan su padre y su hijo, porque para ellos, el haber superado la operación es un paso esperanzador. Buenas noches, doctora. Buenas noches, pero ¿qué hacen hasta ahora acá todavía? Buenas noches, Nachito. Queremos saber de Lucas, ¿cómo se encuentra? Mire, precisamente a esta hora el médico lo está visitando, pero yo no le puedo dar más antecedentes. Queremos verlo. Mire, yo entiendo, pero él está convaleciente. Está recién operado. Es por eso que la visita está estrictamente prohibida. Queremos acompañarlo, aunque esté durmiendo. Solo unos minutos. Mire, hagamos una cosa. Ya es tarde. Vuelvan mañana temprano. Yo hablo con el médico y así los dejan visitar mañana. ¿Sí? Pero temprano. Fueron días aciagos para Anselmo e Ignacio. Habiendo pasado un par de jornadas sin poder verlo tras la operación, era una señal inequívoca que los resultados no eran halagüeños. Por eso se empeñaron en verlo, aunque fuera a través de la ventana. ¿Podemos verlo? Las posibilidades de visitarlo se estrecharon aún más y debieron abandonar el hospital con la pesadumbre de un hijo que no entiende y de un padre que sí entiende. Por eso ambos se retiran resignados. Buenos días. Buenos días, doctor. Veo que se comió todo el desayuno. Sí, estaba con bastante apetito. Y la Anita parece que me leyó el pensamiento porque puso de todo en la bandeja. No me di ni cuenta, ya me había comido todo. ¿Por qué, doctor? ¿No debería comer tanto? No, puedes comer lo que quieras. Ah, ¿entonces por qué su cara? Lucas, tu intervención fue muy extenuante. Y después de eso concluimos que en estas patologías no somos principiantes. Hicimos todo lo posible en la operación, pero no quedamos conformes. Yo también estoy sorprendido, doctor. ¿Sabes que me siento como si no hubiese tenido nada? ¿De verdad que te sientes bien? ¿No te duele la cabeza? No, para nada. ¿Ningún síntoma? Mira, con mis años de experiencia, a primera vista, esto es algo muy inusual. Mira, soy científico y esto me sorprende. ¿Es verdad que te vino a visitar un sacerdote para darte la extrema unción? Sí, sí, pero yo me equivoqué. Pensé que había venido a eso. ¿Y a qué vino? Usted es un hombre de ciencia, doctor. Cualquier cosa que le diga no me lo va a creer. Así es que dejémoslo así mejor. Olvídelo.
¡Papá! Nachito, hijo. ¿Cómo está, mi amor? Bien, me alegro de verte. Igualmente. Papito. Hijo, querido. ¿Cómo está, papito? Bien, feliz. Qué bueno. ¿Y esto? No me digas que te has convertido en creyente. Esto es algo de lo que vamos a tener que conversar largamente, papá. ¡Miren! ¡Una paloma blanca! La vida parece que no interviene en nuestra existencia. No nos ayuda ni nos perjudica. Quizás somos los únicos responsables de nuestro devenir. Ramiro, tú bien sabes que tu madre nunca me ha pasado mucho. Ella está con un inicio del periodo senil que es muy propio de su edad. Recuerda que yo soy su hijo único. Nosotros somos sus seres queridos. Igual lo que me preocupa un poco es que le meta cosas raras en la cabeza. Este tema de la brujería, las cosas esotéricas. Mamá, ya hace mucho rato que eso no es tema para ella. Rodolfo, hazte presente. Te quiero mucho. Y quiero que sepas que haría cualquier cosa por ti. ¿Cualquier cosa? ¿Suegra? ¿Qué está haciendo que le está echando azúcar? Estoy preparando cazuela. ¿Cazuela? Está lista para servir. Hicimos un pacto. ¿Y qué tipo de pacto? Madre. Despierta. ¿Su hijo está bautizado? No. ¿Abuela? Quiero que me acompañes.
Estimadas amigas, estimados amigos, tal como lo prometimos, estamos en directo a esta hora, juntándonos en esta mesa redonda virtual, por cierto, donde ustedes, que son los invisibles y que yo a partir de eso les llamo los fantasmitas, los invito a que nos acompañen, porque tenemos una noche tremendamente interesante con el objetivo de analizar, de ver qué hay detrás de esta historia, sobre todo esta tan especial que acabamos de exhibir, que se llama El Visitador. Les puedo decir que tenemos dos grandes invitados que se los muestro luego. Antes vamos a darle respuesta al público, que ya nos ha ido mandando unos tweets que queremos leer para calentar el ambiente, ¿no? Me dice, me encantan las historias de suspenso, de terror. Cuando ocurren en un hospital, me da más miedo. Marlene, estoy como cuando era niña, con miedo. Mucho miedo me da la impresión, Marlene. Tío Carlos Pinto, ¿cómo quiere que me vaya a dormir después de este capítulo? Tranquila, espero que duermas bien y tranquila. Firek, qué gran capítulo, súper tenebroso y qué mejor que ver después a Carlitos Pinto. Ese soy yo. Vamos a dejar otras lecturas de las redes sociales y vamos a decirles a todos que existen algún interés por esta simple tacita que se llama El Día Menos Pensado. Ustedes saben, hay decenas, centenares de personas que preguntan, ¿y estas tacitas? ¿Cómo las puedo tener? Vamos a aprovechar este instante para decirles que me han abierto el corazón. No valen mucho, pero tienen un gran significado nominal, diría yo, ¿no? Y entendemos esa figura. Entonces, ¿cómo regalarlas? Y se nos ha ocurrido, anoten bien, que si ustedes nos pueden mandar una historia paranormal en un solo tuit, ¿sí? Una historia paranormal, su historia paranormal, en un solo tuit. Y al final del programa vamos a regalar un tazoncito de esto. ¿Qué les parece? Manos a la obra, muchachos y muchachas. Y nosotros vamos a lo nuestro. Tenemos una conversación muy interesante porque hemos traído a esta mesa redonda a dos tremendos personajes que nos van a ayudar a entender un poco la historia que hemos mostrado, que es un tanto distinta. El Visitador, que es un escalofriante, digo yo, capítulo del Día Menos Pensado. Está con nosotros el doctor reumatólogo Daniel Ehrlich. Daniel, muy buenas noches, es un placer de tenerte con nosotros. Ya hablaremos de tu libro y de todas las cosas que tú puedes traspasarnos esta noche de hospital, ¿sí? Y también tenemos la figura muy importante porque ha accedido a acompañarnos en esta ocasión, nada menos que el protagonista real de la historia, El Visitador, vale decir, la que acabamos de exhibir, y ha decidido tomar una decisión muy importante, dejar su secreto de lado y contarnos esta historia que la hemos convertido en una película y hoy día quiso participar con nosotros. Me refiero a un gran colega nuestro, un tremendo productor de televisión y que también pasó por El Día Menos Pensado. Él es Rafael Cortines. Rafael, un gusto de que estés con nosotros. Muy buenas noches. Hola, Carla. Buenas noches. Lo primero, doctor, ¿qué le pareció el capítulo? ¿Qué te pareció el capítulo? Sí, primero pedir disculpas por mi disfonía, pero me estoy recuperando ya y me comprometí a venir, así que acá estoy. Me gustó mucho la historia porque da pie para un concepto que yo quería comentar en esta ocasión, que es el tópico de que este tipo de historias paranormales suele tener una connotación negativa, ya basado en el miedo, a lo desconocido, pero este capítulo en especial tiene un interés específico, que es un hecho paranormal que es más esperanzador incluso.
Y las cosas que muchas veces vivimos en los hospitales, como en muchas otras partes, de carácter paranormal, no deben tener necesariamente una connotación negativa, sino una connotación también positiva. Y en este caso, el final es claro acá. La experiencia de Alejandro es notable al respecto y creo que es momento ya de dar vuelta el concepto de que paranormal es sinónimo de algo malo. Ah, me parece interesante. Rafael Cortines, ¿cómo viste tú esta historia? Bueno, yo comparto un poco las palabras de Daniel. Creo que fue un capítulo bien esperanzador. Yo, la verdad, me conmoví mucho cuando lo vi. Y me hizo recordar un poco, esto sucedió ya hace más de 20 años. ¿Más de 20 años? Yo sé que esto lo has guardado celosamente como parte de tus secretos de vida, me da la impresión, por alguna razón. Y ya que estamos conversando de esto, ¿qué razón puede existir para que hayas guardado tanto tiempo esta historia? O más bien, ¿qué te lleva a decir, es hora de hablar? Yo creo que hay un tema ahí muy personal, muy íntimo, en el sentido de que era muy propio de lo que me pasó a mí. Y en ese sentido, bueno, lo compartí con muy poca gente, un círculo muy, muy cercano a esto, porque la verdad, pucha, no estaba tan claro, digamos, de qué había pasado. Y eso, bueno, hoy día, 20 años después, siento que hay muchas cosas positivas y, bueno, seguramente he sido también otra persona. O sea, he sido una persona que ve la vida de otro punto de vista. ¿Tú eres católico, Rafael? Mira, no soy ni más ni menos creyente que antes o que este episodio. Soy lo que he sido siempre. Y es interesante lo que dice Rafael Daniel, porque él no es un católico. Yo creo que tienes que haberte bautizado, ciertamente, y eso te convierte en católico por naturaleza. Pero no eres un hombre de misa permanente, ni de pasar en la iglesia gran parte de tu tiempo. Y sin embargo, merecedor, ¿por qué no decirlo?, a un hecho que nosotros consideramos como un milagro. ¿Qué te parece a ti, Daniel, eso? Sí, yo creo que para mí, una opinión absolutamente personal, es importante hacer la diferencia entre adherir a una religión y adherir a una creencia. Y en ese sentido, yo creo que muchos adherimos a alguna creencia, pero no necesariamente una religión. En mi caso personal, yo no profeso ninguna religión, ¿ya? Hay cosas que me chocan de las religiones, pero creo en Dios y por lo tanto tengo un comportamiento que yo creo que es lo que Dios quisiera que uno realizara, ¿ya? Y en ese sentido pienso que eso es algo absolutamente válido y por lo tanto una persona que actúa en consecuencia, que actúa de bien, no por no tener una religión no puede vivir este tipo de situaciones. Eso yo creo que lo hace grandioso y nos da a todos nosotros, a todos y a ustedes que están en casa, la posibilidad de postular humildemente una posibilidad de este tipo cuando estemos en tremendo apuro. Claro. Rafael, ¿existe un antes y un después de todo lo que te ha sucedido a ti? Sí, por supuesto que sí. ¿Y cómo lo podemos descifrar? ¿Quién eras antes, quién eres después de ese fenómeno? Bueno, yo siempre he sido una persona, tú me conoces, de televisión, de mucho trabajo, muy hiperactivo en esto. Pero hoy día, ya después de todo este episodio, he sido una persona quizá más prudente. He sido una persona, como te decía recién, de ver la vida desde otro punto de vista, más en lo interno que en lo externo. Y en eso, bueno, en realidad a veces no están muy puestas, no está más en lo externo, en lo que uno puede reconocer, lo que es bueno, aportar, apoyar. En eso yo creo que se basan estos cambios. Sin duda, claro. Yo creo que cada uno, si tiene una experiencia de este tipo, la vive de manera distinta. Yo creo que lo que dices tú es un poco, Daniel, lo que planteabas en la primera respuesta. Hay ciertamente un hecho a consignar que tiene un valor esperanzador, que finalmente la gente que nos está viendo dice, a veces quiero miedo, dicen, no puedo dormir. Pero entonces yo les digo, pero no vean el programa.
y lo ven. Sin embargo, hoy día han visto un programa que les puede haber causado algo de horror, que es un poco tenebroso. Y yo diría que es tenebroso porque el ambiente que se vive en los hospitales, la soledad del hospital, tiene toda la atmósfera para que estos hechos, si no suceden, uno los pueda alimentar con la mente, ¿no? Quiero recordar que Daniel ha escrito un libro que se llama Terror Faciem, que si usted lo ve en las librerías puede comprarlo, es muy, muy buen libro, y él narra experiencias interesantísimas. Ahí está el nombre del libro, Horror Faciem. Dije terror, pero no, es Horror Faciem. Por lo menos fue un sinónimo. Y Horror Faciem nos lleva en forma muy interesante, otorgándole un valor agregado, porque quien lo escribe es una persona que seguramente, como médico internista, tus primeros años tienen que haber sido de práctica en algún hospital. En este caso hemos tomado un hospital, digo, añejo, de muchos años, que se presta para ruidos como estos, ¿no? ¿Tú sientes que los hospitales, después de todo lo que has conocido, es un escenario del horror a veces? Sí, yo creo que los hospitales tienen algo bien especial. Cuando uno se pregunta por qué suelen ocurrir estas cosas en hospitales, la verdad, nunca va a haber una respuesta categórica, pero yo creo, si lo comparamos con cosas que ocurren, no sé, en casas abandonadas, fenómenos paranormales, en cementerios, hay un detalle bien importante. En los hospitales se genera la transición entre la vida y la muerte, que es una situación única, la situación más enigmática, tanto para la ciencia como para la filosofía, para la religión. O sea, ese quiebre, ese cambio entre la vida y la muerte, que es lo que menos conocemos, se da principalmente en los hospitales. A los cementerios ya llega la gente muerta, ¿ya? Pero en los hospitales muchas veces fallecen algunas personas, y esa situación da la impresión que lo hace distinto. En los hospitales también estamos acostumbrados, todos hemos hecho turno en algún momento de nuestra vida, a ir por los pasillos en las noches, en donde hay muy poca gente dando vuelta. Entonces se da mucha situación, paseos nocturnos, una situación como la que decía, entre la vida y la muerte, pacientes que están en ese limbo, digámoslo así, que da para estas cosas. Y por lo tanto, todas las personas que trabajamos en el área de la salud tenemos cosas para contar al respecto, experiencias necesarias. Pero ahí también está el tema del sufrimiento humano, del dolor, de lo que está pasando. Una persona que llega a un hospital está buscando ayuda. Exacto. Ese tema del dolor, del sufrimiento, es bien importante lo que dice Alejandro, porque el punto es que en los hospitales, obviamente, hacemos todo nuestro esfuerzo porque los pacientes no sufran. Esos pacientes que están en la etapa final de su vida, que están agonizando, se les da todo lo posible para que tengan un final digno en la vida, ¿ya? Sin embargo, hay situaciones en que ya no podemos abarcarlo y hay pacientes que sufren, ¿ya? Como país no hemos tenido la capacidad de discutir con altura de mira, por ejemplo, una ley de eutanasia, ¿ya? Que puede ser todo lo polémico que quieran, pero por ejemplo yo me acuerdo haber conversado con un paciente y esa conversación la plasmé en la novela, por eso la novela está llena de cosas reales. Una vez conversé en el hospital del tórax, me acuerdo, con un paciente que tenía un cáncer de pulmón fuera del alcance terapéutico. El paciente me decía, ¿sabe qué? Yo toso con sangre, me ahogo y tengo que venir acá, yo no quiero tratarme. Él me decía, doctor, ¿sabe qué? Yo tengo mi vida hecha, yo tengo mis hijos, mis nietos, o sea, yo no quiero tratarme, no quiero operarme, no quiero quimioterapia, quiero morir tranquilo, dignamente, en mi casa con mis seres queridos. Me dice, ¿por qué no puedo hacerlo? Yo decía, bueno, porque la gente que decide estas cosas son gente que no está acá viendo su problema, no son personas que sufren esto ni que ven a los demás sufrir, y esos son los que toman las decisiones. Entonces falta discutir cosas como esa. El mismo paciente me decía, ¿sabe que nosotros teníamos un perrito que estaba con cáncer también? Me decía, tenía tumores y no podíamos ayudarlo en eso. Llegó un veterinario a la casa, lo durmió y el perrito, digamos, falleció rodeado de amor, ¿ya? O sea, ¿y qué lejos estamos de eso para los humanos? ¿Ya? En ese sentido, los perros tienen
los animales tienen una manera más digna de morir que los humanos. ¿Ya? Es un tema que es importante en relación a lo que decía, en relación al sufrimiento de algunos pacientes. Y ahí hay una discusión que está al debe. Exactamente. Está al debe. Exactamente, tenemos ese tema pendiente. Es interesantísimo lo que estás contando, ¿eh? Y es absoluta verdad. Pregunto, un paciente que está en las condiciones que tú me planteas, ¿puede decir, hasta aquí llego, me voy a casa? Tiene ese derecho, ¿no? Sí, pero en el fondo, en la casa, va a tener medidas básicas y obviamente muchos de ellos sufren en los últimos momentos, ¿ya? Por eso el valor de la eutanasia, como en algunos países está permitido, es darle la posibilidad al paciente de fallecer rodeado de las personas que quiere y en calma, sin dolor y sin sufrimiento. Pues eso es un tema que tenemos pendiente de conversar. Dignamente, exacto. Vamos a recordar a las personas que no han visto el caso de hoy día, que pueden hacerlo, ciertamente. Le vamos a mostrar un código QR para que pueda ver repetido el caso, si ya lo vio, o verlo recién. Y queremos tentar a aquellos que no lo han visto para mostrarle una escena que consideramos bien decidora en el capítulo, que seguramente cumple la misión de tentar a los espectadores para que lo vean de nuevo. Esta es, mire, véanlo ustedes también, que ya conocen el caso, por cierto. Bueno, espero que algunos se hayan tentado en ver esta historia de nuevo, y los que no, bueno, la pueden ver. Sucede que muchas personas definitivamente no ven el programa en la televisión porque llegan tarde y lo que hacen es verlo mañana. Bueno, hoy por suerte TVN tiene hoy día unos medios para que ellos puedan ver el programa no solo en Chile, sino que en el extranjero. Yo quisiera plantear, mostrarle a ustedes unos videos que guardan relación con los hospitales, ya que nos has tentado, Daniel, contándonos esta historia que atmosféricamente nos lleva a un mundo que, a menos que uno esté enfermo, bastante desconocido, ¿no? Hay muchos hospitales que son escenarios muy propicios para que uno haga volar la imaginación y vea lo que no existe, digámoslo. Y hay unos videos que se han hecho en las redes sociales que son bastante top y que queremos mostrárselo a ustedes para ver si podemos ordenar y alimentar la conversación todavía un poco más. ¿Vamos a él? Ahí están los fantasmas, como ustedes pueden ver. No, estos somos nosotros. Perdona, me equivoqué yo. Estamos. Ahora vamos a ver el video. Ah, no. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó, Alonso? A ver, ven. No, pasó algo, te lo juro que pasó algo, ¿eh? Se mueve. Ruidos extraños, frío y una camilla que se mueve sola, un fantasma. De inmediato, los usuarios relacionaron el video que fue captado en el Hospital San Martín de La Plata con un fenómeno paranormal. El material en que se aprecia una camilla moviéndose en un túnel provocó escalofríos en algunas de las personas que reprodujeron el video de poco más de un minuto. El grito parece de algún paciente con malestar, no obstante. Si ese fuera el caso, seguro que Esquivel Gene lo habría descrito. Es así que poco después publicó un
un segundo video donde una sombra recorre uno de los pasillos. Estos videos... Bueno, estos son videos virales, ¿verdad? Que de una u otra manera se hacen público y que la gente tiene la posibilidad de analizarlo, nosotros también. No soy yo quien puede dar fe de la veracidad de ellos, pero sin duda provocan algo. Ese algo no sé cómo descifrarlo, pero provocan algo en el espectador. ¿En ustedes qué ha provocado esto? ¿Qué pasa contigo, Daniel, después de ver estos videos que son tan probablemente cercanos porque tú trabajas en un hospital? Claro, en las vivencias que uno suele tener en hospitales no son típicamente como los videos que ahí veíamos, aunque hay gente que describe cosas tal cual salen ahí. Hay situaciones que son muy especiales y que no tenemos explicación, porque la base de todo esto es el miedo a lo desconocido finalmente, y la ventaja, yo creo que no tenemos explicación para esto, yo creo que es una ventaja más que una desventaja. Hay situaciones donde uno, por ejemplo, ve un paciente que está agonizando en su último momento de la vida. Y vienen, que me tocó verlo con una paciente mía, era una señora muy mayor, estaba a punto de fallecer, pero sus nietos querían despedirse de ella. Y sus nietos venían viajando de Estados Unidos, si no me equivoco. Y la señora estaba en un proceso agonizante, digamos, y nos avisaba su hija que los nietos ya venían, y la señora seguía en una situación en que uno decía, en cualquier momento esta señora fallece. Y esas cosas tan impactantes, donde me tocó ver que llegaron los nietos, la paciente despierta, dice unas palabras que no estaba yo directamente escuchándola, pero lo vi a lo lejos, dice unas palabras y después fallece. Entonces, esa situación de que algo hay, en el sentido de que hay muchos pacientes que esperan el momento para fallecer, es una cuestión que la vemos, y eso puede repetirlo cualquier persona que trabaje en el área de la salud. Existe una situación también que vemos, que le llamamos la mejoría premortem, que son pacientes que están en el último momento de su vida y inexplicablemente mejoran. Por un rato. Sí, por un rato. Y uno dice, uy, qué impresionante. O sea, estuvo todo el tiempo a punto de fallecer y ahora está en el mejor momento. Ya la primera vez que me tocó ver eso a mí, yo era interno, digamos, y después me di cuenta que la paciente falleció. Y después me tocó verlo varias veces. Entonces ahí empecé a investigar y me dije, esto está absolutamente descrito en la literatura, ¿ya? Solo que no está explicado. Hay un montón de teorías, ¿ya? Pero ninguna es suficientemente convincente. Entonces, cosas pasan en los hospitales, ¿ya? Ahora, al nivel de lo que salen esos videos, podrían ocurrir, digamos, ahora, ¿cómo saberlo? Pero la mayoría son situaciones no tan evidentes y muchas veces no capturables por cámara. Y eso lo hace incluso más interesante. Sí, yo creo que sin duda lo hace más interesante. ¿Tuviste alguna experiencia similar mientras estabas tú convaleciente en el hospital? Personalmente no, pero sí escuché de este tipo de historias, como tú lo planteas. En un caso, por ejemplo, en el hospital de San José de Maipo, que es un hospital muy antiguo, que era un hospital, si no me equivoco, como del tórax, algo así. Y ahí se hablaban de estos casos, y que hoy día, hace, bueno, no sé, años atrás... Es el hospital de los tuberculosos, justamente, claro, que había, justamente, que la gente iba prácticamente a morir, ¿no? Sí. Exacto. Pero Rafa, yendo al fenómeno que tú viviste, quiero unirlo un poco a la conversación, hay un instante en que tú sientes que el sacerdote, el santo, por decirlo así, que te acompañó y que tú entiendes que intercede para tu salud así abruptamente. ¿Hay algo que después que lo has estudiado tiene algún grado de comparación? Es decir, que haya
algo que los junte sin pensarlo. ¿Hay un hecho interesante por ahí? Sí, yo creo que lo que hablábamos, no hay una explicación muy lógica de eso, sino cuando yo lo veo a él y está a los pies de mi cama, me toca un pie y me dice, está todo bien, o sea, algo así. Yo ya no me acuerdo mucho, pero estaba ahí. ¿Tú crees que es la extrema opción, no? Yo, la verdad que después, cuando uno se recupera, se dice, ¿y por qué me traen un sacerdote? Yo no lo he pedido, y si era así el caso, ¿por qué no me lo dicen? Y cuando uno va uniendo, Rafael, cosas, por ejemplo, él vive en otra época, pero muere a los 21 años, las fechas te coinciden con algo. Bueno, leyendo un poco sobre él, él se hace sacerdote, digamos, el año 1962, que es el mismo año en que yo nazco. Ah. Yo nací el año 62 y se hace sacerdote, no sé si es una coincidencia o no, pero bueno, hay cosas que uno dice, bueno, no sé, hay algo aquí y estoy acá. Yo después de un tiempo me he sentido súper bien, el mismo médico que me atendió, que me operó, el equipo, me decía, mira, yo soy un científico y lo que a ti te está pasando, qué bueno que pase, me dijo, y que esté así. Bueno, un poco lo que dice Daniel, si no hay la esperanza de recuperarse, creo que los temas de los fantasmas no tendrían el valor que tienen. En su mundo de secretismo, en esta situación ambivalente que uno nunca sabe si es verdad o no, sobre todo la ciencia es bastante parca, tú lo has de saber, con estos fenómenos. ¿Ah? Lo atribuye a muchos hechos, pero ninguno de esos le da la categoría que le dan quienes los vivieron. Desde mi humilde ángulo, yo soy un casuístico en la materia y siempre se me ocurre decir que cada uno tiene o genera sus propios fantasmas. ¿Qué dices tú al respecto, Daniel? Sí, es bueno considerar que la ciencia como tal no es enemiga de estas situaciones, ¿ya? Estamos hablando de hechos paranormales, estamos hablando de incluso de religión y cosas así. O sea, grandes científicos han sido profundamente religiosos. O sea, no hay incompatibilidad en esto. Por lo tanto, en el fondo, todas las personas que trabajamos en este ambiente conocemos alguna historia, hemos vivido alguna historia, entonces no podemos negarlo tampoco, ¿ya? Ahora, tomar conducta en relación a eso y ante ciertas situaciones paranormales, ofrecerle algo a algún paciente o tomar alguna conducta, eso es lo que no podemos hacer, porque somos personas de ciencia, ¿ya? Pero sabemos que hay algo que ocurre y la verdad, la magia que tiene, como lo había dicho delante, la magia que tiene es que es inexplicable y nos recuerda cada vez que estas cosas ocurren que nuestro conocimiento es limitado. Sí. Quiero hacer una precisión en relación a este sacerdote, porque él hoy no es un santo, es un siervo de Dios, por lo que está en la literatura religiosa. Está a punto de ser un santo, este hombre, que es reconocido a nivel ya mundial. O de en Chile iglesia. Hay lugares en que se venera su imagen, entiendo, ¿no? ¿Tú conoces algo de eso? Conozco el nombre de alguna capilla que... Capilla de los Camilianos en San Bernardo, creo que está. Tampoco me he acercado hacia allá, pero creo que ahí hay una deuda pendiente de conocer un poco, sé la labor que hacen en el cuidado con los enfermos y lo que están haciendo estos sacerdotes y estos laicos, digamos, de esta comunidad. Sin embargo, ellos han decidido trabajar con enfermos y eso es totalmente aplaudible. Bueno, mira, las historias yo creo que suceden una tras otra. Siempre hay alguien que cuenta una historia en el mejor o el peor momento, en el mejor cuando todos están dispuestos, como esta noche compartiendo una mesa de café virtual con dos personas que no son virtuales y que han tenido experiencias de este tipo muy coincidentes, ¿no? Coincidentes por el escenario. Hay muchas personas que nos escriben las historias y acostumbramos a leer una de ellas siempre, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahora. Nos llegó una historia interesante que probablemente tiene mucho, muchísimo que ver con lo que ustedes están planteando ahora, ¿no? Vamos a leer la historia que yo le puse el nombre de
la historia de mi madre. Esta historia la envió Brenda y la vamos a compartir con ustedes. En la existencia de cada uno de nosotros, como en la estructura de un drama, siempre seremos proclives a que acontezca un hecho inesperado que cambie radicalmente nuestros planes y proyectos. El relato de Brenda dice que acompaña a su madre al médico y que a los pocos minutos debe asumir el diagnóstico de una enfermedad catastrófica, un cáncer colorrectal. Las consecuencias evidentemente son graves y por cierto está de por medio también la posibilidad de morir. Brenda no quiso demostrar la debilidad ante la mujer que le dio la vida y masticó en silencio su tristeza para no preocuparla. Tras ello, los días posteriores fueron más aciagos aún. Debió darle cabida al momento más crucial del proceso, la cirugía, cuyo destino siempre es incierto y muchas veces teñido de gran desdicha. Junto a su marido, Brenda le llevó a su madre un televisor con radio que en aquellos años se usaban para que ella no se aburriera. La noche previa a la operación fue la más dramática de todas. Después de aquello, no cabía la esperanza ni tampoco otra carta por jugar. Brenda, durante su visita y sin que su madre se diera cuenta, puso sobre el velador de aquella sala de hospital la estampita de un santo no muy conocido en nuestro país, llamado San Charbel, de nacionalidad libanesa. Popularmente le dicen el patrono de los que sufren en cuerpo y alma. La última noche, esta madre no pudo conciliar el sueño. Relató que tras la ventana del vitral que daba al pasillo, observó una silueta que se asemejaba a la de un paciente apoyado en su portazuero. Tenía una capucha que le cubría su cabeza y que no se movió de allí hasta el amanecer del día siguiente. Temió, dijo ella después, que fuera un ladrón que esperaba que ella se durmiera para robarle el televisor. Los exámenes previos llegaron a manos del médico jefe minutos antes de la intervención. Fue el instante donde él y sus ayudantes no podían ocultar su sorpresa al darse cuenta que estos, a diferencia de los anteriores, demostraban que el tumor que debían extirpar había desaparecido. Hubo silencio, hermetismo. La ciencia no tenía explicación alguna, pero la realidad indicaba, al decir de los asistentes más locuaces, que sobre esta mujer se había obrado un hecho inexplicable que los creyentes denominan milagro. Brenda no tardó en colegir que San Charbel, a quien ella se había encomendado, era el causante de aquel suceso que volvió a darle otra oportunidad de vida a su madre. Descubrió ella que San Charbel, a este santo, se le atribuyen, escuchen bien, más de 30.000 actos milagrosos, y que en la mayoría de ellos, como testimonio de su presencia, solo aparece su silueta, como aconteció cuando su madre lo vio. Qué interesante historia, me parece encantadora también. También esta historia tiene que ver, evidentemente, con lo que hemos hablado, y tenemos a Brenda para que nos explique cómo ella vivió particularmente esta historia. ¿Podemos conversar en este rato? ¿Estás por ahí, Brenda? ¿O no?
Sí, acá estoy. Brenda, un gusto en conocerte. Hola. Te estoy viendo en la pantalla. Es impresionante tu historia, de verdad, y me imagino todo lo que has luchado para que tu madre lo pasara un poco mejor respecto al diagnóstico que tenía. ¿Podrías darnos luces de lo que significó este proceso y de qué manera tú viviste este milagro, como bien dices? Bueno, para nosotros nos costó un poco de verdad darnos cuenta de qué era lo que estaba pasando y reconocerlo realmente como para nosotros de verdad un milagro. Yo esa noche, como bien dice ahí, que yo puse la estampita de San Charbel, bueno, la cual hasta conservo hasta el día de hoy conmigo. Ese día yo coloqué la estampita sin saber el milagro que iba a pasar. Nosotros nos dimos cuenta después cuando había una persona que iba a ver televisión con mi mamá a la pieza. Uh-huh. Y para sorpresa de nosotros, cuando mi mamá se fue a la casa, nos damos cuenta que en el diario de la zona donde vivimos nosotros aparecía en la portada que había ocurrido un hecho milagroso en el hospital donde estaba mi mamá. Mi mamá me dice, mira, sale la niña que iba a ver tele conmigo a la pieza. Y cuando vimos la portada del diario esa vez, dice que la niña esta había tomado fotos con su celular, que en ese tiempo estaban recién saliendo como las cámaras, los celulares. Claro. Entonces estaba muy, muy de moda tomar fotos de todo. Y ahí ella saca la foto y cuando empieza a revisar la foto se da cuenta que en la parte de donde estaba hospitalizada mi mamá aparecía un monje. Ahí recién nosotros nos dimos cuenta que era San Charbel el que había visto a mi mamá. ¿Tu mamá tiene conciencia o tuvo en ese instante conciencia que su recuperación de la salud se debió a San Charbel? No inmediatamente, no fue inmediatamente. Pero sí, tú le has explicado a ella más tarde, ¿no? No. Más tarde le has explicado. Ahora ella está consciente, sí. O sea, en el minuto cuando vimos en el diario no nos dimos cuenta del tiro, pero como a los dos días cuando porque uno trata como de buscarle la parte científica a todo, a pesar de que nosotros somos bien creyentes. Y ya después como que cuesta un poco creer y ya después sí dijimos, este fue un milagro, de verdad fue un milagro y era San Charbel el que se apareció. ¿Y los médicos en aquella ocasión lo entendieron parecido a cómo lo entendieron ustedes? La verdad es que nosotros los médicos nunca le contamos lo que había pasado. Quedó como algo hermético entre nosotros, pero sí cuando mi mamá le hicieron el examen antes de llevarla a pabellón, había un paramédico que él sí le dijo que había ocurrido un milagro con ella. ¿Y por qué San Charbel? De hecho, le pidió que... Porque nosotros íbamos a la iglesia, a las misas de día domingo, todo, y a la iglesia que nosotros acudíamos, el padre que estaba en esa iglesia le llegó de regalo una imagen de San Charbel. Entonces él dijo que estábamos bendecidos con que le llegara de regalo esa imagen, y aparte de eso, a él le llegó un aceite que exudaba del cuerpo de San Charbel, que era desde el Líbano. Él pertenece al Líbano, él pertenece a la congregación de los maronitas. Por ende, acá no es muy conocido, entonces esa vez el padre a nosotros nos habló de él y nos puso el aceite a todas las personas que estábamos en la iglesia, nos puso el aceite dándonos la bendición. Desde ahí nosotros lo conocimos y bueno, el padre como talla esa vez dijo, como es un santo que no es muy conocido acá, no tiene muchos pedidos, así que aprovechen de hacerles pedidos. Ya sabéis, yo le encomendé a mi mamá a San Charbel. Mira, tenemos acá dos
personas importantes. Una que ha recibido, como tu madre, el beneficio de lo que se denomina en el cristianismo un milagro, y a un médico que conoce bastante o le interesan bastante estos fenómenos, por llamarlo de algún modo. ¿Qué piensas tú de lo que está diciendo Brenda, Daniel? ¿Qué te parece el caso, entre otras cosas? No, muy, tiene una orientación muy similar al suyo, de hecho. Obviamente, como somos formados en la ciencia, en el área de la medicina, es inevitable cuando se iba narrando la historia, uno empieza a pensar qué podría haber pasado. Y uno empieza a hacer sus teorías porque es la obligación de uno. O sea, imagínense si en el fondo la gente acude a la ciencia, acude a la medicina, uno es porque el razonamiento que tiene uno tiene cierta lógica, cierta evidencia. Por lo tanto, uno está pensando qué habrá ocurrido. Hay enfermedades que a veces parecen tumor y se desinflaman y no eran. O sea, un montón de cosas que uno se le puede pasar por la cabeza. Pero le buscan el lado científico. Claro, porque hay que hacerlo, es nuestra labor. Pero obviamente hay situaciones en que no va a haber explicación. ¿Ya? En ese caso, obviamente, yo sin tener los datos, imposible dar una opinión específica, pero estoy seguro que el equipo médico que evaluó ese caso debe haber quedado absolutamente sorprendido. Ahora, qué lástima que no le contaron al equipo médico, porque en el fondo uno aprende de esas situaciones también. Entonces, o a lo mejor por temor a que digan esto lo hicimos nosotros, agradézcannos. ¿No? Puede ser. No, nunca. ¿No? Nunca. Lo que pasa es que yo también trabajo en el sector de la salud. ¿Qué? Yo soy paramédico y también trabajo en hospital. Sí, soy paramédico. ¿Y por qué no le contaste a los médicos? Del hospital. ¿Y por qué no le contaste a los médicos, Brenda? Porque pensé lo mismo, porque varias veces, o sea, una vez a mí me pasó también que, no sé, una vez yo estaba enferma y me hicieron un escáner y el solo hecho de decir, oh, gracias a Dios salió bien esto, el doctor aquella vez me dijo, pero ¿por qué le das gracias a él si tienes que darme las gracias a mí? Entonces uno como que queda... Debe ver muy seguido a Doctor House, ¿no? Yo creo. Brenda, hay un antes y un después. Te quería preguntar, ¿siempre hay un antes y un después de tener este número premiado, digo yo, ¿no? El antes sí, y el después, sí. Me imagino, no es para tu mamá, sino para ti. ¿Lo existió? ¿Qué pasó contigo después de este fenómeno? O sea, igual sentirme bendecida porque sé que hay algo más allá de esta tierra, que hay seres de luz que de verdad nos protegen y que de verdad hay algo más allá que nos escucha cuando estamos tan angustiadas, tan necesitadas. Esa vez yo estaba muy angustiada por la enfermedad de mi mamá. Era un cáncer muy agresivo y bueno, yo pensaba que se me iba a morir, así que gracias a que el santo me escuchó para interceder ante Dios, pues porque sobre todo está Dios, pero ellos son ángeles que acá interceden por nosotros. Fue una bendición para mí que me haya escuchado y que le haya dado otra oportunidad a mi mamá. Mira, yo te escucho con mucha atención y la verdad es que esto es muy esperanzador para todos. Así podamos merecerlo o no. Te quiero hacer una última pregunta. Quizás, ya que fue San Charbel quien te dio una mano, ¿no? Me imagino que a partir de ahí has aprendido mucho de él. ¿Qué me puedes decir en dos palabras de este santo que no es de nuestro continente siquiera, ¿no? No, pues es del Líbano él, es de los maronitas. Él se encuentra en el templo de Anaya. Ha hecho muchos milagros, muchos milagros. Lo que sí hay que pedir con mucha fe. Entonces yo le digo a la gente que está necesitada, ya sea en la parte de enfermedad, porque él protege mucho a la gente en su enfermedad, qué sé yo, es patrono de las personas que están enfermas, ya sea en el cuerpo, en el alma, sobre todo en este tiempo que se ve mucha gente que está angustiada, con depresión, todo eso, que se acerquen a él y le pidan con mucha fe
él los va a ayudar. Y si es alguna enfermedad y en la enfermedad tal vez no, la persona no se pueda curar, va a tener una partida de este mundo en paz. Y bueno, nosotros vamos a tener aquí aferrarnos también. Brenda, mira, la verdad es que yo te escucharía muchísimo más. Yo sé que la gente que está en la casa te está escuchando también con muchísimas ganas, pero no has dicho lo más importante que tienen estos fenómenos. Yo digo fenómenos un poco para mediatizar el sentido milagroso que es para los cristianos, ¿no? Te quiero agradecer que hayas tenido la voluntad de escribirnos. Hemos elegido tu historia para leerla. De nada. Y que nos hayas dado este hermoso testimonio, gratificante por lo demás. Así que te deseo una muy buena noche. Gracias por esperarnos hasta esta hora. ¿Ya? De nada. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias a ustedes por escucharme. Ya, listo. Hasta luego. Que estén bien. Bien. Buenas noches. Bueno, yo creo que el tema es muy interesante. Sí. Vamos a seguir conversando de ellos. Vamos a recordar que hay gente que está escribiendo presuroso. Mucha gente nos está escribiendo, me acaba de decir la productora, que hay mucha gente, no sé cómo lo está leyendo, para elegir el mejor tweet para un simple tazón que en realidad tiene un significado importantísimo para cierta gente. ¿Ah? Así que vamos a tomar un descanso, nosotros vamos a calentar el agüita del café que se nos enfrió con la conversación y seguimos en 2 segundos más, no se vayan.
nosotros, cuyo valor es ínfimo. Por eso que Nicolás Ramírez, te vamos a enviar este tazón, que yo me llevé uno a la casa también, especialmente a tu hogar. Te lo vamos a dejar, ¿no? Muchas gracias por haberte dado la molestia de escribir, y a todas y todos aquellos que nos han llenado de comentarios, ¿verdad?, diciendo que están participando de este modo. Vamos a ver si encontramos otra manera para que vuelvan a participar la próxima semana y nos mantengamos tomando un cafecito, ¿por qué no?, en este tazón. Hay muchas preguntas por un hombre que se dedicó a la escritura y que yo les puedo asegurar que el libro que él escribió merece ser leído. Horror Facien. ¿Qué significa facien? En pocas palabras, Daniel. Facien es rostro en latín. ¿Rostro en latín? Sí, facien. Y significa entonces como un rostro de horror. Es como manifestar en la cara. Ah, ok. ¿Dónde se puede comprar tu libro? Bueno, la editorial Trayecto, en trayecto.cl, ellos tienen su librería dentro del metro de la estación Los Leones, la única librería que está dentro del metro, y en todas las demás librerías habituales. Ahí lo pueden encontrar. Quiero despedirme, me quedaron muchas preguntas, Rafael, Daniel, en el aire, no fantasmales, en el aire figurativamente, ¿no? Y yo creo que los vamos a invitar en alguna otra oportunidad. ¿Qué les parece? ¿No? Y a ustedes, estimados amigos, que se han dado la molestia de acompañarnos, espero que se hayan entretenido un poco, ¿no? Si quiere ir al baño ya puede ir, pero prenda todas las luces, ¿no? Les queremos mostrar a aquellos que no han visto el programa, ya saben dónde lo pueden hacer, en el código QR, pero también queremos anticiparles en forma exclusiva una sinopsis, digo yo, del próximo capítulo, que se llama, que es Con los minutos contados. Hasta a mí se me olvida, Con los minutos contados. Esta es la sinopsis para el próximo jueves. Buenas noches. Ramiro, tú bien sabes que tu madre nunca me ha pasado mucho. Ella está con un inicio del periodo senil que es muy propio de su edad. Recuerda que yo soy su hijo único. Nosotros somos sus seres queridos. Igual lo que me preocupa un poco es que le meta cosas raras en la cabeza. Este tema de la brujería, las cosas esotéricas. Mamá, ya hace mucho rato que eso no esté en la calle. Rodolfo, hasta presente. Te quiero mucho. Y quiero que sepas que haría cualquier cosa por ti. ¿Cualquier cosa? ¿Suegra? ¿Qué está haciendo que le está echando azúcar? Estoy preparando cazuela. ¿Cazuela? ¿Está lista para servir? Y se dice pacto. ¿Y qué tipo de pacto? Mami, despierta. ¿Su hijo está bautizado? No. ¿Abuela? Quiero que me acompañes. Con el auspicio de Hyundai, emoción que nos une, presentamos...